Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo Facebook Live. A través de esta iniciativa tan bonita como es Red Entretejer las Palabras, una iniciativa de Parque Sot Pasto que la ha liderado y ha buscado una cofinanciación de la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño. Bienvenidos a un nuevo año, bienvenidos nuevos bibliotecarios, las personas que nos han reportado a través de WhatsApp que están iniciando sus procesos en las bibliotecas públicas. Les recordamos que las bibliotecas públicas son esenciales para el desarrollo de nuestra región y desde Red Entretejer las Palabras hemos previsto diferentes actividades para apoyarlos. En el anterior Facebook Live comentamos sobre cuál es la herramienta indispensable en redes sociales para fomentar la difusión de nuestros contenidos. Esto fue la herramienta de Facebook. Para las personas que nos han escrito, bueno, Alejandra, nos perdimos la capacitación, o Alejandra, queremos retomar alguna parte de esa capacitación, ¿dónde podemos hacerlo? Entonces, para eso, para que ustedes se ubiquen, vamos a revisar este contenido. Nos vamos a ubicar en, denme un segundo, bueno, todos conocemos el enlace, entretejer.culturai.com. ¿Qué pasa cuando estamos en esta red? Cuando estamos en Red Entretejer, bueno, una vez ya estemos logueados, que ustedes ya hagan su registro, ustedes tienen este panel. En la parte izquierda de sus pantallas, en la parte superior, encontrarán un panel con diferentes opciones. Se pueden dirigir a videos. Entonces aquí encontraremos contenidos que si aún tenemos inquietudes, cómo registrarse, cómo personalizar sus perfiles y cómo publicar en la red, pues aquí pueden encontrar estas herramientas que están en la parte inferior. Y de primerito está el video Facebook, una herramienta para mi biblioteca. Entonces pueden verlo, pueden comentarlo. Si tienen dudas, pues nosotros los apoyaremos. Y como se trata de una plataforma de comunicación donde existe la participación colectiva, pues los demás bibliotecarios que ya tienen experiencia en el manejo de esta plataforma pueden guiarlos. Una vez resuelta esta parte, vamos a incursionar en Canva. Bueno, les comento algo sobre Canva. Canva es una herramienta gratuita que fue creado por una emprendedora social que dijo, bueno, yo necesito realizar varias piezas gráficas, pero bueno, ¿qué pasa cuando no tengo el conocimiento técnico que es muy importante para realizar esto? Entonces, esta emprendedora, que tiene 30 años, creó una herramienta muy intuitiva, se llama en los desarrolladores de software, porque mira nuestras necesidades y además las plasma en una pantalla donde la vamos a explorar hoy, vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Como ustedes saben, tenemos un concurso habilitado, Mi Biblioteca, Mi Mundo. Para eso, hemos previsto una serie de retos. Está en esta semana habilitada el reto número 1, hasta mañana sábado del mediodía. Y como queremos comenzar a ganar puntos, en esta pantalla que ustedes están viendo, el streaming, al lado hay una parte donde podemos hacer comentarios. Entonces, invito para que todos ustedes puedan hacer comentarios y lo primero, se presenten. Entonces, hola, buenas tardes, soy Alejandra y soy de Parque Sot Pasto. Entonces, con esto veremos que ustedes están muy conectados para que desde ya comiencen a acumular puntos y sean acreedores de este premio, que busca es estimular la labor que ustedes hacen tan importante desde los municipios de Nariño. Entonces, por ejemplo, vemos aquí a Adita Morán. Hola, buenas tardes. Se reporta la arroba, recuerden, para mencionar en Facebook, la Biblioteca Municipal Carlos César Puyana. Guiñito. Y también desde Parque les estamos dando la bienvenida a otros compañeros que se están conectando con esta transmisión. Recuerden que esto se realiza en el marco de ejecución del proyecto Entretejer las Palabras, una iniciativa de Parque Sot Pasto, cofinanciada por la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño a través de Cultura Convoca 2017. Bueno, como todos ya queremos comenzar a trabajar en nuestra plataforma, que se llama canva.com, los voy a invitar
para que ustedes ingresen a Canva. Yo voy a salir de mi usuario para hacer el ejercicio con ustedes. Entonces, www.canva.com. Este enlace lo voy a compartir en un comentario en Facebook. Entonces, canva.com, enlace de participación para la capacitación. Saludamos a Juan Piz Muñoz Cerón de la Biblioteca Pública de Gabriel García Márquez de Colón, Génova. Perdón. Bienvenido. Bueno, una vez ya estamos en esta pantalla, nos damos cuenta que hay una serie de registros, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de poder acceder a esta plataforma, donde más de 10 mil millones de personas ya están diseñando con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, tenemos una cita muy bonita que nos comparten aquí: el programa de diseño más fácil del mundo. Entonces, bibliotecarios, vamos a aprender esa herramienta para publicar muchos contenidos en redes sociales y algunos impresos que nos sirva para atraer más gente a las bibliotecas, para que niños, jóvenes, adultos, adultos mayores hagan parte de estas iniciativas tan bonitas como las actividades que ustedes nos cuentan. Leer es mi cuento, cuentos en pijama, las actividades de programación y demás. Bueno, para ver esto, hemos visto que como somos registrados por primera vez en Canva, hay varias formas de hacer parte de eso. Hay educación para profesores y estudiantes, empresas pequeñas, startups, pequeños emprendimientos. Así que si ustedes pueden recomendar esta herramienta para que emprendedores en sus municipios puedan utilizarla, es magnífica idea. También tenemos empresas grandes de más de 100 empleados, entidad benéfica u organización sin ánimo de lucro, y uso personal para el hogar, para la familia y para los amigos. En este caso, nos vamos a registrar como entidad benéfica. Hay varias posibilidades: que se registren con Google o que se registren con su correo. Entonces, habrá personas que tengan su usuario, su cuenta de Gmail, u otros que lo tengan en Yahoo, en Hotmail, o un Outlook, y puedan conectarse a través de esta cuenta. Esto no interfiere en nada, todo depende de cómo ustedes se estén logueando, que tengan sus cuentas de activas. En mi caso, pues lo voy a hacer con la cuenta corporativa. Yo ya tengo un usuario, entonces esto inmediatamente va a entrar aquí. Esta es la pantalla de bienvenida que nos va a dar Canva. Entonces, vamos desde el principio. En la parte superior, ustedes le van a dar configuración de tu cuenta. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué es importante que la información de cuenta esté actualizada con el correo electrónico que ustedes más utilicen? Porque en el CAM, en el caso de existir una recuperación de contraseña, el correo que ustedes registren será quien Canva, a través de la plataforma, les envíe la recuperación de su contraseña. Así que muy pilos con colocar un correo que ustedes siempre manejen. Y recuerden que las contraseñas son privadas, entonces es de uso personal. Entonces aquí le vamos a configurar. Más abajo dice diferentes tipos de idiomas. Entonces, para gente que es bilingüe, pues puede utilizarlo en inglés. Para quienes también estén incursionando en inglés y quieran aprender esta plataforma, háganlo. Pero para facilitar la interacción con esta, pues yo sugiero que lo coloquen en español. Entonces, aquí dice profesión. Entonces, es una agencia, es un artista. Y miren esto de mágico, es un bibliotecario. Entonces, también es como vemos que a nivel mundial hay diferentes iniciativas que están generando herramientas para los bibliotecarios. Y finalmente le damos en guardar cambios. Eliminar cuenta es cuando ustedes quieran liberarla. Entonces, como esa no es la idea, entonces los invito a no tocar ese botón. Vámonos a perfil.
Perfil es el nombre del usuario. Yo les sugiero colocar nombres reales. Entonces, por ejemplo, aquí dice nombre Alejandra Cabrera Moncayo, nombre del usuario M. Cabrera. Y me dice M. Cabrera ya hay en el mundo. Entonces, M. Cabrera 2018, que ya estamos aquí. Y Canva me dice que ese usuario, si está validado, le vamos a dar en guardar contraseña. Los siguientes datos, en el caso del sitio web, no es obligatorio. Si desde la biblioteca tienen un sitio web, pues genial, lo registra. La ubicación. Entonces, la ubicación, en mi caso, yo estoy ubicada en Pasto, en Colombia. Entonces, buscamos y llegamos a la opción. Esto, donde hay una carita feliz que está sonriendo, se llama un avatar. Es la forma de nombrar un espacio donde puede ir la imagen de perfil de la persona. En este momento no tengo una imagen a mano para subirla, pero podríamos colocar una imagen que esté en JPG y que pueda funcionar. Hay que tener mucho cuidado con los espacios web, porque sobre todo dice que el avatar debe tener un peso al menos de 2 megas. Entonces eso quiere decir que tiene que ser una imagen en buena resolución, ¿vale? Vamos a darle guardar cambios. Esperamos un poco que el computador procese esta información. Canva es una herramienta que está en línea, está en la nube. Entonces tenemos que ser muy pacientes con eso y también aprovechar que un buen internet. Entonces, si vamos a un punto Vive Digital de nuestro municipio o si estamos ubicados en la biblioteca, pues son de los requerimientos que nosotros siempre tenemos que gestionar. Bueno, una vez finalizada esta parte, salimos de aquí y volvemos al principio. Bueno, me comentan que van a hacer una configuración, así que les pido un segundito. Hola, ¿ahí ya me escuchan bien? Listo, perfecto. Estamos ubicados en nuestra pantalla. Listo. Vamos a crear un diseño. Entonces, en este botoncito, en la parte superior, dice crear un diseño. Listo. Una vez estemos ubicados en esta pantalla, ustedes se darán cuenta que hay unas recomendaciones. Entonces dicen imágenes para redes sociales, para nuestro Facebook, póster, que quieren decir que son un estilo de afiches, presentaciones, que es una herramienta también muy bonita, portadas para Facebook, que es para actualizar nuestras páginas, post para redes sociales, post en Instagram, e infinidad de herramientas que nos pueden servir. Por ejemplo, aquí hasta pueden elaborar, como se pueden dar cuenta, su membrete, su presentación, una portada de revista, un certificado. Entonces, que queremos dar un certificado a las personas que están perteneciendo a nuestras actividades de las bibliotecas, pues esta es la forma. Y recuerden, como el medio ambiente necesita de nuestra ayuda, está muy presente en todos nosotros la responsabilidad social ambiental. Entonces, generemos más publicaciones digitales y no impresos. Tenemos un anuario, portadas de libro. Eso les gustará a ustedes mucho. Entonces, como la idea es ir explorando varias herramientas, nos vamos a ubicar en la parte superior y vamos a comenzar a crear diferentes herramientas. Vamos a hacer una imagen para redes sociales. Entonces, le damos clic en esta ventana. Esperamos que cargue.
Listo, ya estamos aquí. Entonces, voy a comenzar a explicar toda la parte superior que está marcada con azul y después vamos por la parte vertical. Entonces, ¿qué es importante? Primero, que ustedes deben guardar este archivo. Entonces, le dan guardar. ¿Listo? Este es un diseño que está con medidas actualizadas para las redes sociales. Eso quiere decir que ese cuadradito, según esto, mide 800 por 800. Lo podemos redimensionar, pero la idea sería utilizar esa medida. Hay algunas imágenes que ya están preestablecidas, pero la idea es que les voy a enseñar en este momento cómo hacer una imagen desde cero y después cómo modificar una plantilla. Entonces, vamos a colocar varios elementos. En elementos, ustedes podrán encontrar fotos, cuadrículas, que es donde uno hace diferentes collages, marcos, formas, triángulos, círculos, rectángulos, diferentes herramientas de líneas, ilustraciones, iconos o vectores, gráficos, estadísticos, y nosotros vamos a primero a colocarle un fondo. Entonces los invito a ir a formas y vamos a decir, listo, queremos colocar un cuadrado. Entonces coloquémonos en situación. Vamos a hacer una publicación de 800 por 800 para promocionar un libro de la biblioteca. Entonces, algo que tenemos que hacer antes del diseño es tomar con nuestro celular o con una cámara fotográfica. Vale. Me dan una recomendación que vaya más suave. Muchas gracias por escribirnos. Yo no estoy muy pendiente del Facebook, estoy en el tema del máster, pero tomaré en cuenta su comentario para hacerlo mucho mejor. Entonces, volvemos a nuestra herramienta. Una vez estemos en nuestro panel, vamos a escoger bueno, voy a recapitular un poco para volver a este punto. Entonces, vamos. Ya teníamos en archivo, guardar nuestro proyecto. Como esto es un proyecto en la nube, en internet, es importante siempre, de vez en cuando, cuando estemos realizando nuestra pieza, darle guardar. Una vez estamos en el programa, les comentaba que el objetivo es hacer una promocional de nuestro libro. Entonces, vamos a elementos y nos va a salir un rectángulo. Con Shift sostenido, vamos a cambiarle la dimensión. Entonces, mi objetivo es cubrir de 800 por 800 de un color. Entonces, vamos a colocarle color a esto. Entonces, yo quiero ponerle, ejemplo, un color amarillo. Bueno, Alejandra, no quiero colocarlo amarillo, quiero explorar otro color. Entonces, nos vamos a más colores y hay gamas infinitas de colores. Entonces, que si queremos que el amarillo sea más clarito, sea más verde, más tomate, entonces vamos a escoger este amarillo que está amarillo quemadito. Listo, tenemos esta primera parte. Hay algo muy interesante que es cuando nosotros tomamos imágenes, por ejemplo, de Google. Cómo buscar herramientas en Google que nos funcionen, pero teniendo en cuenta que hay unas búsquedas especializadas. Entonces vamos a colocar portada de libro, libro en español. La ideal es que ustedes siempre publiquen y promocionen en Facebook portadas de libros que ustedes tengan en las bibliotecas. En este caso, para hacer nuestro ejercicio,
voy a hacerlo a través de este medio. Entonces, cuando ustedes están en Google, hay diferentes herramientas. Y tenemos todos, imágenes, videos, noticias. Nos vamos a fijar en imágenes. Inmediatamente, al final de estas opciones, hay algo que dice herramientas. Las herramientas son para delimitar las búsquedas. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero un tamaño grande, mediano, mayor, ¿qué o exactamente qué? Yo les sugiero que busquen imágenes grandes. Entonces, vuelve y se hace una búsqueda y encontramos unos textos. Entonces, vamos a bajar a un texto que de seguro ustedes los tienen en las bibliotecas, que es Don Quijote de la Mancha. Entonces, clic derecho, guardar imagen como. Entonces, Don Quijote. Vamos a documento, pues donde ustedes lo tengan guardado. En realidad a mí siempre me gusta hacer como carpetas, tener todo muy organizadito para después encontrar mis recursos de una manera muy sencilla. Bueno, una vez ya tenemos esta herramienta, vamos a nuestra pestaña donde tienen abierto el diseño. Entonces, es genial porque esta herramienta nos permite subir archivos. Entonces, ¿cómo vamos a subir archivos? ¿Qué es muy importante? Primero, vamos a crear, bueno, decimos quiero subir una imagen. Entonces, hay la posibilidad de arrastrar mi JPG hasta la barra izquierda y me va a aparecer una flechita azul, que quiere decir que está cargando. Cuando ustedes miren en este icono que está subiendo el agua, eso quiere decir está cargando. Cuando pasan esa agua, un botecito, quiere decir que está muy lento el proceso. Eso es de acuerdo al internet. No se preocupen, no está fallando la herramienta, simplemente nos está pidiendo tiempo y paciencia. Entonces vamos a colocar nuestro Quijote. Lo arrastramos. ¿Listo? Lo voy a repetir de nuevo. Seleccionamos y pasa acá. Hay algo muy importante y que son de los principios básicos del diseño y consiste en no deformar las imágenes. Por ejemplo, les voy a enseñar qué es deformar una imagen. ¿No les ha pasado que queda mucho más ancho? En este caso no me funcionó, lo voy a hacer con un logo de parque. Entonces, siempre debemos guardar las proporciones. Entonces, nos ubicamos nuevamente y vamos a colocarlo en el centro. Ahora vemos que ese fondo pues no se ve mucho en nuestro libro, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiarle por un tono gris. En la parte izquierda vemos otra herramienta que se llama texto. Hay formas, variedad y que son gratuitos además, de textos, composiciones que nosotros después le podemos nomás es cambiar. Pero lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan generar contenidos muy prácticos. Entonces le vamos a añadir título, lo arrastran y lo pasan hasta acá. Vamos a colocar un subtítulo y lo arrastran. ¿Cómo arrastramos? Con clic sostenido. Listo. Entonces vamos a colocarle doble clic para editar este campo. Borramos con la tecla normal de borrar del teclado y vamos a abrir signo de admiración de entrada y de salida. Un libro mágico.
Cerramos, signo de admiración. Ese subtítulo también lo vamos a editar. Recuerden, doble clic, borramos lo que haya ahí. Doble clic, borramos. Un libro mágico que encuentras en nuestra biblioteca. ¿Qué es interesante de esta parte? Ustedes al igual pueden seguir editándolo. Esto es algo muy emocionante, el tema de diseño, de generar nuestros propios contenidos, porque decimos, no, quiero cambiarlo de color. Queremos cambiarlo a verde. Entonces vamos a dejarlo en ese verde. En Canva hay una posibilidad que nos da agregar una nueva página, que ustedes se darán cuenta que vuelve a aparecer en blanco, o copiar. Entonces aquí dice número de la página, que es 1, y copiar. Copiar quiere decir que mantiene el mismo diseño, pero pues podemos hacer otra modificación. Entonces digamos que Don Quijote de la Mancha. Entonces, en las bibliotecas que tienen habilitado el servicio de préstamos, entonces podremos decir aquí. Entonces vamos a cambiarlo por algo que diga, ven a leer, perdón, con tus amigos. Entonces, si queremos que todo nos quede en un mismo renglón, pues lo que vamos a hacer es en esta cajita de texto hacerla más ancha. Queremos que todo quede centrado. Canva tiene una alternativa que es muy llamativa, porque cuando ustedes mueven algo, nos dice dónde es el centro. Si miran esas líneas punteaditas que aparecen, eso quiere decir que, Alejandra, estamos ubicados en el centro. Ven a leer con tus amigos. ¿Qué le podríamos colocar? Ven a leer con tus amigos. Tenemos 2 libros disponibles. Hay algo muy bonito que era lo que concluíamos la anterior sesión, era que en las bibliotecas tenemos que generar contenidos para llamar a las gentes a estos espacios, para generar conocimientos entre todos. Entonces, esta es una pieza sencilla que ustedes la pueden hacer para promocionar los textos. Recuerden que tienen que ir a archivo, guardar, para poder recordar sus contenidos. Como se trata de acceso a internet, si se cae el internet, pues no hay problema, queda nuestra pieza guardada. O sea, no se preocupen, eso queda ahí para una próxima vez que la quieran utilizar para un nuevo texto. Antes de ir a guardar, vamos a saludar a las personas que nos acompañan en redes sociales. Entonces, me voy a dirigir hasta acá. Y vamos a darle un agradecimiento a todas aquellas personas que nos están acompañando en este momento a través del Facebook Live de Parque Sopasto, una ventana para compartir conocimiento con todos ustedes. Bueno, tenemos 23 personas en línea. Recuerden colocar sus nombres y de qué biblioteca se están conectando para ir sumando puntos para nuestro reto. Bueno, damos un saludo a Jesús Omar. Buenas tardes, gracias por tan grandiosa labor y capacitación. Me encuentro conectado del municipio de Iles, Nariño, desde la Biblioteca Pública Municipal Antonio Coral. Jesús, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Ángela Benavides, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, vamos a volver a nuestra capacitación. Deme un segundito. Bueno, ¿cómo hacemos, Alejandra, para descargar estas imágenes? Entonces, vamos a, en la parte superior dice descargar. Y aquí es donde vamos a ver que hay diferentes imágenes. Entonces, ¿qué significa JPG? ¿Qué significa PNG? ¿Y qué significa PDF? JPG es una imagen que se puede utilizar para la web. JPG son las fotos que ustedes toman de su celular, son las fotos que toman en las cámaras estándar. El PNG quiere decir que es una imagen que igualmente sirve para redes sociales, pero en el caso que ustedes no tengan algún fondo, es decir, si yo no le hubiese colocado este fondo verde a la imagen, pues me hubiese quedado transparente. PDF, pues es un formato que sirve para impresiones. Entonces, si ustedes lo van a imprimir, yo les recomiendo el PDF para impresión, que es la última opción que encontramos aquí. Nosotros lo vamos a guardar en JPG. Entonces, Canva nos pregunta, Alejandra, ¿usted quiere descargar todas las imágenes, es decir, la 1 y la 2 que hizo, o quiere descargar una? Vamos a ver la diferencia entre las dos formas de descarga. Entonces, yo le voy a decir, solo quiero descargar la número 1. Entonces, le damos inmediatamente guardar. Esta barrita quiere decir que está cargando la descarga, hay que tener un poco de paciencia, e inmediatamente se baja a la parte inferior o en las descargas. Entonces, habrá personas que tengan que ir a las descargas normales y lo ubiquen. Entonces, vamos a ver esta imagen. Miren, es una imagen completa que mide 800 por 800, tiene una buena definición para nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las claves que tienen que tener en cuenta? Que la imagen que ustedes estén colocando, en este caso, la fotografía del libro, tenga una buena definición. Entonces, con una camarita de celular, con una cámara fotográfica pueden hacerlo. En el caso de encontrar imágenes libres en Google, pues también pueden realizarlo. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo descargar dos imágenes o tres imágenes al mismo tiempo. Volvemos a descargar, le vamos a dar en JPG y le vamos a dejar la opción todas las páginas. Entonces, también esperamos un momento. Ellos dicen, estamos preparando tu diseño. Una vez esté cargando, se descarga. Y miren cuál es la diferencia. Antes nos apareció un archivo en JPG y ahora nos aparece un archivo en ZIP. Entonces aquí le damos X. Vamos a nuestros documentos descargados y van a estar en punto ZIP. Eso quiere decir que están comprimidos. En esta maletica, para descomprimirlos, pues le damos doble clic y se podrán dar cuenta que tenemos el Quijote y que también tenemos la otra publicación de Ven a leer con tus amigos. Y finalmente una tercera, que la abrimos, no la habilitamos, no hay diseño. Una vez aclarado este punto, los voy a invitar a realizar un nuevo diseño. Volvemos a la parte del inicio. Entonces, ¿ustedes qué se pueden dar cuenta? ¿Se acuerdan cuando grabamos nuestro anterior proyecto? Dice un libro mágico. Entonces, hay la posibilidad de hacer una copia de este archivo o eliminarlo si ya no lo queremos tener. Y ahora vamos a hacer otro tipo de diseño que puede ser muy útiles para ustedes. Vamos a hacer un póster o afiche. Este póster o afiche tendrá una medida
Estándar, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos ver la medida? Vamos a archivo en la parte superior y nos dice, mide 42 por 59. Entonces decimos, bueno, yo no tengo un papel así de grande para imprimirlo. Tengo un papel mucho más pequeño. Como esto es una imagen que se guarda, ustedes después la pueden redimensionar al momento de mandarla a la impresora. Esto lo veremos en una parte posterior. Recuerden, vamos a guardar nuestro proyecto. Y en esta parte vamos a hacer un afiche para promocionar la biblioteca. Bueno, entonces aquí tenemos unas imágenes que son pagas y hay otras que son gratuitas. ¿Cómo diferenciar las dos? En la parte inferior de cada imagen van a encontrar gratis o si no un símbolo de dinero, de pesos. Eso quiere decir pues que esta es una imagen paga. Entonces vamos a escoger una imagen que la veamos bonita, esta. Pues a mí me gustó, ustedes pueden escoger cualquiera, no se preocupen. Le dimos clic y ya la llevamos a nuestro panel de diseño. Entonces, estos textos, si nos damos cuenta, están en inglés. Entonces, ¿cómo hacemos para editarlos? Este es otro del reto que tenemos esta tarde. Así que muy pilos, muy conectados a hacer ese ejercicio. Hagamos una pausa activa, movamos nuestras manitos, recordemos la postura y continuemos. Bueno, ¿qué debemos hacer? Para ingresar al diseño y ubicar la parte que quiero modificar, en este caso los textos, debo dar Enter, clic, doble clic y se puede editar. Entonces aquí vamos a colocar un texto diferente. En el mes de febrero, recuerden, doble clic para borrar. Visítanos y diviértete. ¿Qué les parece? Visítanos y diviértete. Entonces decimos, bueno, Alejandra, este texto queremos quitarlo porque no nos gusta. No hay ningún problema. Lo quitamos. En el mes de febrero, visítanos y diviértete. Entonces vamos a crear un evento. Entonces vamos a colocarle martes. Es una fecha que me voy a inventar por hacer el ejercicio. A las 2 p.m. En el mes de febrero, visítanos y diviértete. 2 p.m. martes 15. Martes 15 de 2008 a las 2 p.m. Entonces, evento exclusivo para jóvenes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, en el caso vamos a decir, a colocar el logo de nuestras bibliotecas. Entonces, recuerden que pueden subirlo. Una vez ya lo tengan ahí, entonces yo voy a colocar el logo de Parque, que es el que lo tengo ya subido. Entonces, vamos a colocar el loguito aquí de Parque. Vamos en la barra de la izquierda a colocar el nombre de nuestra biblioteca. Entonces, aquí. Te esperamos
Te esperamos en la biblioteca. Recuerde que tienen que arrastrar las imágenes y volverlas a colocar en el sitio que ustedes vean que está bien. Ahora en un rato vamos a ver algo de dimensiones, algo relacionado con mezclas de colores, ¿vale? Te esperamos en la biblioteca. Perdón, escribí muy rápido. Biblioteca. Vamos a colocar en la biblioteca Alfonso Loaiza. No sé si existirá esa biblioteca, pero lo vamos a hacer es para nuestro ejemplo. Igualmente, clic sostenido y ubicamos. Hay también la posibilidad de decir, queremos mover toda la caja de texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos, miran que todo está seleccionado, lo subimos un poco, listo. Vamos, entonces, en este programa no es visible las capas que ustedes están moviendo. Y vamos a bajar esta capita de atrás. Listo. Volvemos, seleccionamos y subimos un poco esta parte. Entonces, si es necesario, ustedes pueden colocar otro texto colocando la dirección, anunciando sus redes sociales. Entonces, ahora vamos a hacer una pieza que incluya para promocionar nuestro Facebook. Y aquí estoy tomando nota para que no se me olvide nada y podamos abarcarlo en el tiempo que nos queda de capacitación. ¡Listo! Entonces, ¿queremos que nuestro diseño quede así o vamos a hacerle algún cambio? Como toda la gama, hay muchos colores y hay poco negro, yo les sugeriría, por ejemplo, cambiar este texto que estamos seleccionando por el azul que está ya en el diseño. Entonces hacemos lo mismo, doble clic, vamos en la parte superior donde está una paleta de colores y le damos en color. Entonces miren que ahí quedó un poco más armonioso. Todo depende del gusto, de lo creativos que son ustedes y de lo que quieran mostrarle a las demás personas. Bueno, una vez tengamos esto, recuerden, archivo, guardar, no se olviden, y le vamos a dar en descargar. ¿Qué opción debemos escoger en este momento? Pues, amigos bibliotecarios, en JPG, recuérdenlo, y le vamos a dar descargar. Vuelve y juega un momento, estamos preparando tu diseño, así que esperemos un ratico mientras nos aparece. Acaba de descargar. Vamos a descargas. Y una vez estemos en descargas, ustedes pueden darse cuenta que ya tienen exportado, en el diseño se dice exportar, ya tenemos exportado nuestro diseño. ¿Qué es lo lindo de esta herramienta? Que la pueden retomar en una próxima ocasión, que pueden volverle a hacer cambios, y hay algo que es muy importante, cómo compartir un diseño. Esto lo vamos a ver aquí, yo lo voy a mostrar más tarde. Amigos, muchas gracias por sus comentarios. Para las personas que nos piden el favor que retomemos para tomar nota, no se preocupen. Nosotros vamos a dejar esta capacitación. ¿En dónde la vamos a dejar? En entretejer.culturai.com, en la sección de videos, para que ustedes vuelvan y hagan una serie de nuevo, retomar los conocimientos. Esa es la idea de este espacio. Bueno, a continuación, una vez hemos hecho ya un póster, nos vamos a animar.
hacer una portada para Facebook. Portada para Facebook, recuerden que dentro de las cosas que nosotros les sugeríamos en la anterior capacitación era personalizarlas. Entonces, aquí tenemos muchas posibilidades que ustedes pueden utilizarlas. Ya vimos cómo hacer un diseño desde cero y ya vimos cómo modificar una plantilla. Lo que yo les sugiero es explorarla. Aquí no vamos a dañar nada, vamos a aprender. Y para nosotros sería muy importante conocer sus diseños. Si les parece, los pueden compartir en entretejer.culturai y nosotros les podemos dar recomendaciones. Recordemos cuando éramos niños, nos fascinaba dibujar. Entonces, hagámoslo a través de este medio digital para atraer más personas a nuestra biblioteca. Bueno, siguiente reto, hacer una portada de Facebook. Entonces, hay diferentes plantillas, recuerden, para ver las que son gratuitas, dicen gratis. Si no, nos saldrá el signo de pesos. Vamos a escoger una que la veamos interesante, me gustó esta. ¿Cuál es otra bondad de Canva? De acuerdo a las fechas, modifica también sus gráficos. En diciembre tenían estilos de Papá Noel, de los renos, de los Reyes Magos. Entonces, de acuerdo a las épocas del año, también cambia. Ahora para mayo tendremos pues para el día de la madre o la mujer, Eddie. No, marzo mujer, mayo mamita. Entonces tendremos también otros diseños que esta plataforma se adecua. Entonces, un punto más para Canva. Bueno, una vez estamos aquí y nos damos cuenta que es el mismo diseño, que no le hemos cambiado nada, nosotros le vamos a cambiar algunas cosas. Entonces, recuerden, clic en las partes que ustedes quieren cambiar. Entonces, si yo le doy clic, quiero cambiar el fondo, entonces se me abre un cuadrito que tiene líneas punteaditas. Entonces yo digo, este cuadro quiero hacerlo por aquí y lo quiero cambiar a otro color. Entonces yo lo quiero cambiar a fucsia. Ahí viene otro apunte. Si yo quiero copiar este elemento para utilizarlo en otra parte del diseño, control C, control B. Y se dan cuenta que se salió otro triángulo. Para girarlo, entonces debo colocar este botoncito que está en la salida, que está girando, giro, 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 hasta que salga la parte que yo quiero. En mi caso sería hasta ahí. Y este quiero cambiarle de color. Le voy a colocar este azulito. Este, que es un cohete, lo puedo hacer como solo está adecuado. ¿Vieron? Pero puedo colocarlo completo. Entonces, control o shift sostenido y la pueden hacer más pequeña. Este es un ejercicio que me gustaría que lo repitan varias veces porque es mientras uno le coge el tino a la herramienta para hacerlo más pequeño. Entonces, aquí tenemos nuestra supernave. La queremos hacer más pequeña, pero además la voy a girar. Recuerden, ¿cómo giro, Alejandra? Presiono donde está este circulito que está girando, lo presiono y lo llevo hasta donde yo quiera. La vamos a correr un poquito más acá. Y estas llamitas, que eran otras imágenes aparte, también las voy a hacer más pequeña para irla adecuando de acuerdo a nuestro diseño. Tenemos otra parte. Digamos que por cosas de la vida se nos borró ese otro fuellito que tenía nuestra navecita. No se preocupen. ¿Cómo podemos recuperarla? A través de control C, control B. Entonces, ubicamos las llamitas.
Una vez tengamos esto por aquí, le colocamos la llamita. Ustedes que dicen, me quedó un poco torcida, ¿no? Entonces recuerden, esta es una herramienta que nos funciona para hacer y rehacer. Entonces ahí quedó mejor, un poquito más allá. Muy bien, denme un segundito. Eso ahí. Entonces, ¿qué título le vamos a colocar aquí? ¿Qué se imaginan? ¿Qué podría funcionar? Bueno, vamos a colocarle signo de admiración. Mi biblioteca. Podría ser ese. Un mundo por descubrir. ¿Qué les parece? Un mundo por... Entonces, es muy importante que no hagan textos muy grandes dentro del diseño, sino que jueguen con las diferentes tipografías. Entonces, mi biblioteca, mi mundo, mi biblioteca, mi un mundo por descubrir. Entonces, vamos a coger otro tamaño y doble clic. Para editar, descubrir. Entonces, se dan cuenta que aquí como que no nos alcanza, no se preocupen. Entonces, corremos este texto y seleccionamos esta imagencita. Tienen que mover algunos elementos para poder moverla. Entonces el de atrás, como es un fondo, lo volvemos a pasar adelante. Mi biblioteca, un mundo por descubrir. Hay algo que es muy importante, que es aprender a organizar. Entonces, en la barra superior hay una parte que dice el tipo de texto que estamos utilizando. Recuerden que sea muy legible, o sea que no va a ser muy chiquita o que tenga las letras muchas como circulitos, o sea que se le vea bonita, pero que sea muy simple para la vista, porque la idea es llamar a las personas a nuestras bibliotecas. Mi biblioteca, un mundo por descubrir. Entonces, vamos a editar un poco el color. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Doble clic. Vamos en la paletica de colores y vamos a decir, lo quiero color azul. Y este un mundo, también lo vamos a cambiar, le vamos a dar doble clic. Ya lo tenemos seleccionado y le vamos a dar de color rosado. ¿Qué queremos cambiar en este momento? Esta lineecita que está acá abajo. Entonces, la tenemos y le vamos a cambiar de color a azul. Mi biblioteca, un mundo por descubrir. ¿Queremos hacerle otro cambio? Sí se puede. Vamos a elementos. Aquí hay infinidad de posibilidades. La idea es que ustedes puedan colocar las que más les gusten, más les parezcan. Hay un principio dentro del tema de comunicación y es que debemos dar un mensaje directo, debemos permitir la lectura, pero no tenemos que colocar muchas cosas, muchas composiciones, porque si pensamos en nuestro cerebro comienza a leer. Figura, color, texto, entonces es mucha información y la idea es que nosotros queremos ser muy prácticos y mandar un mensaje muy directo. En la parte de ilustraciones ustedes podrán encontrar infinidad de recursos gráficos que son libres
que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, queremos este, la luna, ¿cuál queremos? Entonces, cojamos la luna. Entonces, lo seleccionan, clic sostenido y lo llevan hasta su diseño. Lo quieren hacer más pequeño, lo quieren ubicar en la parte superior. Colocar la lunita ahí chiquita. Entonces, todo depende del gusto de ustedes. Listo. Vamos a crear una nueva página o otro nuevo diseño. Entonces, digamos que quieren probar una innovación, pero no quieren perder todo lo que han hecho hasta este momento. Entonces, le vamos a dar en copiar. Y, tralalán, ahí nos aparece otro diseño, un clon de este que podemos cambiar cosas. Entonces, decimos, no, mejor probémoslo con otro color que sea amarillo. Mucho rosa, entonces no nos gustó, lo vamos a cambiar por un tono amarillo. Entonces este un mundo por también lo vamos a cambiar a tomate. Y como ustedes se dan cuenta, ya tenemos dos diseños que pueden funcionar para las portadas de nuestras bibliotecas. En este momento vamos a darle descargar en JPG todas las páginas. Y vamos a actualizarlo en la fanpage o página de Facebook que ustedes han creado para las bibliotecas públicas. Cómo modificarlo para tener pues buenos resultados. Vamos a ingresar al Facebook, van a ingresar a su página y en la parte superior donde dice añadir una foto de portada le van a dar clic. Le vamos a dar en subir una foto video porque es algo nuevo. Vamos a ir hasta donde las descargamos. Vamos a ver cómo fue nuestro proceso aquí. Este fue el anterior. Listo. Vamos a ver si nos exportó bien. Recuerden, como es un punto zip, le vamos a dar dos cliccitos y se nos va a abrir una carpeta. Y aquí podemos encontrar el 1 y el 2. Listo, una vez ya tenemos ubicada esta información, nos vamos a la página. Aquí le vamos a dar subir. Aquí está la carpeta y vamos a elegir este, el primer diseño que hicimos. Facebook va a hacer el cambio, como ustedes se pueden dar cuenta, es un tamaño súper completo para el Facebook. Entonces, cada posibilidad que nos trae Canva tiene su tamaño predefinido que nos sirve para estos espacios. Entonces, lo que siempre tenemos que dar es guardar. Entonces, apreciados compañeros, ahí ya tenemos habilitado nuestro portada de Facebook y también publicada. Vamos a volver a la herramienta y vamos a ver qué otro tipo de herramientas tenemos y que ustedes puedan manejarlo. Bueno, publicaciones para redes, ya vimos. Vamos a hacer un certificado. Yo creo que esta es una herramienta que nos funciona para promover, para resaltar el trabajo de los usuarios de la biblioteca, los voluntarios, que sin duda están realizando aportes a estas y hay que reconocerlo.
Entonces, vamos a hacer un certificado. Entonces, vamos a coger este que me pareció bonito. Vamos a cerrar algunas pestañas. No debemos tener muchas pestañas abiertas porque esto perjudica un poco que el programa funcione rápido o lento, ¿vale? Entonces, vamos a colocar certificado. Doble clic. Certificamos. Entonces certificamos, doble clic, recuerden, si no quieren hacer parte de toda la plantilla a su diseño, pues lo borran, no pasa nada. Entonces certificamos, vamos aquí a colocarle un texto. Certificamos. Doble clic, tu apoyo permanente listo. Entonces certificamos tu apoyo permanente a la biblioteca. Entonces, a la biblioteca pública municipal de Pupiales. Coloquemos un ejemplo. Entonces, certificamos tu apoyo permanente a la Biblioteca Pública Municipal de Pupiales. Entonces, ¿a quién vamos a certificar? Entonces, coloquemos el nombre de alguien que nos está acompañando en este momento en redes sociales. Entonces, Pilar Ortega. Entonces vamos a dar un certificado a Pilar. Deme un segundito, volvemos. Borramos, recuerden, pueden borrar una letra cada vez o borrarlas todas. Ah, entonces vamos a certificar a Pilar Ortega, una bibliotecaria que nos está acompañando en esta capacitación. Certificamos tu apoyo permanente a la Biblioteca Pública Municipal de Pupiales, Pilar Ortega. Entonces aquí es algo que tenemos que colocar, cómo se entrega, los tantos días del mes de. Se entrega a los 15, abrimos paréntesis, 15 números, días del mes de enero de 2018. Entonces, ¿quién se lo entrega? Bueno, voy a tener el honor de entregárselo a Pilar. Entonces, aquí voy a colocar a Alejandra Cabrera, y aquí le vamos a colocar comunicadora social. Entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, podemos hacer esta letra mucho más grande. Entonces, seleccionamos para que nos quede azulito. En este momento nuestro diseño no se ve muy claro, que estamos seleccionando por el color del fondo, pero recuerden que todo esto es editable. Entonces, vamos a cambiar el color del fondo para ustedes se den cuenta que sí queda azul. Mira que cambió de color. Eso. Entonces lo vamos a cambiar a un tamaño de 56.
para que quede un nombre súper bonito, súper vistoso de la persona que vamos a reconocerle, en este caso el apoyo. Entonces, una vez vemos esto, vemos si lo queremos dejar en amarillo o si lo queremos cambiar al color que veníamos manejando, que era un azulito. Certificamos tu apoyo permanente a la Biblioteca Pública Municipal de Pupiales. Pilar Ortega se entrega los 15 días del mes de enero de 2008, entrega. Entonces aquí, vamos a colocar aquí voluntarios. Muy grande. Si el texto nos quedó muy grande, entonces vemos, si el 36 es muy grande, cambiamos a un 24, muy grande, sigue siendo. Probamos con un 18 y listo, perfectamente aquí tenemos una marca. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay infinidad de formas de ser muy creativos, así que queremos conocer sus diseños. Nosotros estamos muy pendientes de las redes sociales que ustedes manejan en sus bibliotecas. Para las personas que entraron ahora en enero y aún no tienen la fanpage, pues pueden ver la capacitación anterior, que la pueden encontrar en entretejer.culturai.co. O también pregunten a su amigo, a su otro bibliotecario, si tuvo una página ya creada para que les comparte el acceso a ustedes. Esto es muy importante para que la gente tenga continuidad en los procesos. ¿A qué me refiero? Comunicativamente no es positivo que yo busque Biblioteca Pública Municipal Carlos César Puyana y encuentre 3-4 páginas. Entonces, para evitar esto, como un proceso de conciencia y de apertura de oportunidades para la gente de nuestros municipios, todos los bibliotecarios debemos entender que una vez finalice nuestro proceso podemos dejarle la fanpage a otros compañeros, ¿vale? Entonces, vamos a descargar esta imagen en JPG, la vamos a descargar. Una vez estemos aquí, bueno, tenemos algo técnico, así que les pido un segundito mientras revisamos que todo esté muy bien. Bueno, me dicen que todo está muy bien, pasamos la prueba, entonces volvemos a nuestro diseño que estábamos esperando que se acabe de exportar, ¿recuerdan? Entonces, una vez estamos aquí, vamos a nuestro certificado, cerramos esta ventana que se llama ventanas de diálogo, ¿no? Un apunte. Y vamos a nuestro carpeta de descargas y se pueden dar cuenta que ahí tenemos un certificado que nos funciona para adelantar procesos también en nuestra biblioteca y los podemos enviar por correo electrónico, así que los amigos de las bibliotecas los invito a ser muy juiciosos con esas bases de datos, que estén actualizadas y que los usuarios entiendan que por ahí es la vía para recibir información, para ser ecológicos, para no imprimir, sino de hecho tener algo digital, que también tiene la misma validez del otro. Bueno, una vez tenemos este certificado, vamos a explorar una herramienta más. Todas aquellas personas que tengan inquietudes pueden escribirnos y pueden formular esas preguntas en el video que publicaremos en la plataforma de Red Entretejer a manera de participación. Y pues entre todos estoy segura que vamos a obtener muy buenos resultados y vamos a comentarles cuáles serían las soluciones que plantearíamos. Bueno, archivo guardar, recuerden, para que no se nos borre esta pieza gráfica. Listo, vamos a maquetas. Archivo. Ya guardamos, entonces volvemos en el... la parte, le damos clic en la parte superior donde dice Canva. Entonces, ¿qué hemos hecho el día de hoy?
hemos hecho una imagen para publicación, hemos hecho un afiche de promoción de la biblioteca, hemos hecho una portada para nuestro Facebook, hemos hecho un certificado. Y vamos a escoger una pieza más que pueda funcionar. ¿Qué les gusta? ¿Qué les llama la atención? Como se dan cuenta, hay infinidad de cosas. Bueno, digamos que vamos a hacer un evento en nuestra biblioteca y necesitamos hacer unas escarapelas. Entonces eso es algo muy común, algo muy del día al día, y vamos a escoger. Esas son tarjetas en realidad, pero si le vemos una parte práctica como insumo, pues lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál les gusta? ¿Cuál les llama la atención? Yo aquí les estoy mostrando lo que tenemos. Entonces, vamos a escoger esta. Es una actividad para niños. ¿Listo? Esto es una tarjeta en realidad de cumpleaños. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar aquí, doble clic. Y nos va a salir aquí, dice participante. ¿Listo? Vamos a seguir llamando a nuestro participante Daniel. Entonces aquí le vamos a colocar taller de dibujo. Ustedes verán si estos animalitos las hacen más grandes. Si ven que el animalito se nos quedó en la parte de atrás, ¿qué deben hacer? Ir a la opción que está en la parte de arriba, en organizar y colocarle próximo. Próximo quiere decir que si yo tengo dos objetos, al colocarle la opción próximo, se pasa adelante. Si yo le digo anterior, este se me pasa a la parte de atrás. ¿Listo? Entonces, bueno, nos gustó que quedara este dinosaurio ahí. Vamos a hacer este otro dinosaurio más grande. Y vamos a colocar uno chiquito por aquí. Y este que está volando lo vamos a colocar por acá más grande. Todo depende de la creatividad. Todo depende de la pasión que ustedes le impriman a esto. Créanme que es muy gratificante ser comunicador en mi caso y llevar la información, eventos a las personas, que se den cuenta que las bibliotecas son unos escenarios en realidad que construyen región. Entonces, doble clic si queremos cambiarle el fondo. Entonces, bueno, Alejandra, queremos cambiarle un azul más clarito. Se puede hacer. Entonces, amigos de la biblioteca, bibliotecas públicas, vamos a ver una acción que les puede funcionar mucho. Vamos a ver qué está pasando con ese reto número uno que les hemos planteado desde el proyecto. Y recuerden que esto queda grabado. Listo. Me dicen, puede ser invitación, lo más común en actividades de biblioteca. Vale, ese comentario nos lo hace Pilar Ortega. Y vamos a hacer una invitación a un evento en particular para la biblioteca. Listo. Vamos a realizar este ejemplo de diseño que nos pide Pilar. Entonces, archivo, guardar, recuerden, y descargar. Entonces, digamos que yo quiero es imprimirlo. Entonces, vamos a dar PDF en impresión, le vamos a dar descargar. Debemos esperar un ratico para que se pueda descargar. Le cerramos esta ventana de diálogo, vamos hasta la parte donde tenemos nuestros archivos descargados. Y como arte de magia, ahí aparece nuestra escarapela para nuestro participante Daniel del taller de dibujo. Entonces, si se dan cuenta, el formato es un PDF. Entonces, es totalmente útil para el tema de impresiones. Voy a cerrar algunas ventanas para continuar con la pieza que nos solicita Pilar. Entonces, Pilar,
Ya vimos unas diferentes gamas y posibilidades que tenemos. Entonces vamos a hacer la invitación a una actividad de leer es mi cuento. ¿Listo? Entonces vamos a escoger imagen para redes sociales 800x800, que es algo recomendado para cuando la gente abra esa imagen en su computador, sea completica, no sea borrosa. Entonces es algo muy chévere. Entonces vamos a... vamos a hacer una invitación. ¿Yo qué les puedo sugerir para las invitaciones? Tomen nota. Deben responder a diferentes preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Para qué va a pasar? ¿Listo? Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para quién? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy práctico. ¿Qué? Leer es mi cuento. ¿A través de qué? ¿Un taller? ¿Cuándo? El 20 de enero. ¿Dónde? En la biblioteca pública municipal. Hay espacios donde hay que... hay que colocar... Pedimos un ratito mientras cuadramos algo y ya. Listo, teníamos un retorno, pero ya lo solucionamos. Entonces, retomemos esa parte. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y para quién? ¿Listo? Yo los voy a anotar en a manera de comentario en nuestra transmisión. ¿Por qué es importante esto? Porque nos sirve para ubicar a las personas y darles toda la información completa. Para que no le coloquemos taller, leer es mi cuento y nos pregunten cuándo, o dónde, o si tiene algún costo. ¿Vale? Entonces, tip, aquí se lo estoy anotando. Tip para publicar una actividad. Los datos que deben acompañar son qué, cómo, cuándo, dónde y para quién. ¿Listo? Bueno, una vez ya tenemos esta estructura de qué es lo que vamos a comunicar, pues volvemos a nuestro panel de diseño. Entonces te esperamos. Al taller doble clic, recuerden, leer es mi. Entonces no nos alcanzó Alejandra, ¿qué hacemos? Recuerden, podemos ir corriendo todos los objetos con clic sostenido y podemos copiar. Entonces, que nos salga la parte de seleccionar. Un momento, se copió. Control C, control B. Perdón, tengo
grabada la dirección del programa. Leeres mi cuento. Damos doble clic. Vamos a cerrar ventanas que no estemos utilizando en este momento para que nos corra el diseño. Entonces, leeres mi cuento, queremos cambiarle el color para que quede listo. Te esperamos, taller, leeres mi cuento. Te esperamos, taller, leeres mi cuento. Entonces, recuerden cuáles son los datos. Entonces, ya les mandamos la invitación, te esperamos, cómo, el taller, leeres mi cuento. ¿Cuándo, dónde y para quién, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar en la biblioteca, pública de Samaniego. Listo, entonces tenemos el qué, el cómo, el dónde, nos falta el cuándo, ¿no? Entonces, a la gente es muy importante recalcarle estos datos. ¿Cuándo vamos a hacer la actividad? Entonces, aquí vamos a colocar con un nuevo título. Entonces, vamos a colocar qué fecha habíamos dicho, 20 de enero. Doble clic para editar. Entonces decimos, bueno, Aleja, no me gusta esa tipografía. Entonces, queremos hacerlo más grande o más pequeño. Yo les recomendaría más pequeño, porque no es lo más importante la fecha, ¿verdad? Sino el taller que vamos a dar. Entonces, 20 de enero. Te esperamos ayer de leer mi cuento 20 de enero y lo vamos a colocar con otro color porque ese negro como que no cuadra con nuestro diseño, ¿verdad? En la Biblioteca Pública Municipal de Samaniego. Entonces, ¿para quién es este taller? Entonces aquí le vamos a colocar niños de 8 a 11 años, por decir que ustedes tengan ya un público seleccionado. Recuerden que así como subimos nosotros una imagen, pueden subir fotografías, entonces también las pueden hacer parte de esta composición. Entonces, te esperamos, taller de leeres mi cuento, 20 de enero, en la Biblioteca Pública Municipal de Samaniego. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y para quién? Y para que les quede mucho más clara la información, les vamos a colocar la hora. Entonces vamos a colocarle que el taller es sábado, ¿no? Mañana lo vamos a realizar de 9 a.m. a 12 p.m. Entonces, Alejandra, esto se ve muy chiquito, entonces vamos a hacerlo más grande. Entonces, tenemos el taller, tenemos cuándo, a qué hora, quiénes pueden ir. Recuerden, archivo, guardar y vamos a darle en descargar. Listo, y abrimos nuestra pieza. Y aquí tenemos una pieza de convocatoria. Amigos de las bibliotecas, muchas gracias por vernos acompañado en esta capacitación. El tiempo vuela, ya han pasado 1 hora y media.
los invito a seguir explorando esta herramienta, a componer, a crear, a disfrutar de esos espacios de creación y sobre todo para hacer más llamativas nuestras convocatorias. Yo creo que esos son los objetivos que nosotros tenemos. Hay otra forma de cómo trabajar colaborativamente a través de esta herramienta. Entonces, ustedes quieren compartir un diseño en especial. Recuerden que puede ser cualquiera. Entonces vamos a hacer este ejercicio con las escarapelas. Van a todos tus diseños. Entonces van a encontrar todas las piezas creativas que ustedes han realizado en la tarde de hoy. Vamos a esperar que cargue la herramienta. Y ustedes podrán crear un equipo. Entonces, vamos a crear un equipo. Yo le voy a mandar esta invitación. Entonces, como es una versión gratis, pueden hacer equipos de 10 personas. Entonces, esto se lo voy a compartir a una compañera. Bueno, como tenemos la posibilidad de interactuar con todos ustedes, quien guste puede en este momento escribirme su dirección de correo electrónico para compartirle este diseño. Entonces, mientras esa persona se anima, vamos a hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que nos han acompañado en esta capacitación, como a Jesús Omar, a Flavio Delgado, a David Sebastián Jaramillo, a Juan Piz Muñoz Cerón, a Pilar Ortega, Mariluz Herrera, a Luceni Janet, Cuatín Cabrera, Margot Pinchao, muchas gracias por su participación, Lina Joana Cumbalaza, también muchas gracias de Juan Lorenzo por su participación. Qué mensajes tan bonitos que encontramos de ustedes. Les agradecemos por estar tan conectados y tan pendientes de estos espacios de participación. Como Parque Sop Pasto, llevamos más de 14 años en el territorio creyendo que sin duda la tecnología nos acerca más a las oportunidades y a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Bueno, vamos a compartírselo al correo de Amorán. Listo. Ya mismo lo vamos a hacer. Recuerden, vamos nuevamente a nuestra ventana, crear un equipo, le damos el correo de la persona. Entonces ella va a ser un miembro y le vamos a enviar invitaciones. La idea es que ustedes puedan, sean partícipes de estos procesos, puedan compartir sus diseños entre sus compañeros y sobre todo puedan disfrutar, difundir, comunicar con amor y pasión que sabemos que a ustedes les sobra como bibliotecarios. Entonces, pestañita. Entonces vemos que aquí podemos hacer una copia, mover una carpeta. Esperamos a que abra esta página. Está abriendo. Listo. Vamos a darle en la opción compartir de la barra superior. Lo tenemos abierto. Entonces arriba hay archivo, redimensionar, ayuda, compartir y descargar. Entonces vamos a descargar. Entonces puede editar. Eso quiere decir que puede hacerle cambios. Claro que sí. Y como ya incluí
a esta persona en mi equipo, le voy a enviar una invitación y pueden conformar esta red de alianzas del diseño, si lo podemos llamar colaborativo, para que ustedes puedan difundir todas las actividades de las bibliotecas. Les recordamos que actualmente tenemos un concurso que se está rodando, que tiene 4 retos, estamos entre el primer reto. El primer reto, que la idea es motivar a que más personas hagan parte de esta red, porque no solo estamos los bibliotecarios, estamos también las personas relacionadas con cultura, los voluntarios, los usuarios. ¿Qué debemos hacer? Debemos registrarlos. Si ustedes tienen dudas o no tienen el tiempo para acompañar a esa persona, pues los invitamos a que compartan el video que nosotros tenemos aquí en la opción videos. Y pues, ¿qué tendremos? El profe te enseña cómo personalizar tu perfil, el profe te enseña cómo registrarte. Entonces, amigos, esta ha sido la capacitación. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo para crecer en comunidad, un espacio para que los bibliotecarios ganemos más potencialidades, nuevas herramientas. Muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Alejandra Cabrera. Y mañana me comenté Dilma en este momento que el concurso, el reto 1, termina hasta mañana el mediodía. Así que los invito a estar muy pendientes. Y pues nada, muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Cabrera. Me pueden encontrar en Twitter como @alejamagma. Muchas gracias y feliz tarde. Chao.